¿Qué tal, amigos de STP? Seguimos aquí en el Tianguis Turístico Acapulco 2022. No me he podido broncear todavía, pero sí pasear mucho y conocer mucha gente como Josefina Rodríguez, quien ella es la secretaria de Turismo de Tlaxcala, porque sí existe Tlaxcala, a pesar de que la gente cree que es un mito. Puede que no sea mito, pero sí puede ser una leyenda de tu próximo viaje. ¿Cómo estás? Presúmenos todo lo que tienes que presumir. Hola, pues muchísimas gracias. Efectivamente, sí existe y estamos aquí. Aquí estamos. Justamente, pues traemos nuestra riqueza turística. Hoy venimos con Valquirico, un tema muy importante para Tlaxcala, un gran ancla turística. Sin duda, los tacos de canasta son de Tlaxcala y así muchísima de su riqueza gastronómica, cultural, arqueológica. Presume esto, ¿no? Make tacos, not war. No mucha gente sabía no. Que los tacos de canasta son de Tlaxcala. Imagínate. Le haces honor. Si mucha gente no sabía que Tlaxcala existía, menos que los tacos de canasta eran de Tlaxcala. Exacto, es como que, entonces, ¿cómo que tacos de Tlaxcala? No conozco ese sabor. ¿Cómo hacen ese guisado? No, Tlaxcala es el lugar de donde vienen. Así es. Y lanzamos en Chicago la ruta del taco de canasta. La segunda serie va a ser filmada en Tlaxcala. Y bueno, hoy traemos este nuevo producto turístico que identifique y ponga Tlaxcala más en el mapa. ¿Cómo ha sido haber superado estos casi dos años de pandemia? El turismo para abajo en todo el mundo, no solo en México. Los destinos, la gente, la economía, los trabajos. Y de repente vemos que está renaciendo la cuestión turística. ¿Qué ofrece Tlaxcala como destino en México que quizá otros estados no tanto? Fíjate que la pospandemia nos dio y abrió muchísimos nichos nuevos. Las haciendas para nosotros es una gran fortaleza. Tenemos muchas haciendas, el tema del aire libre. Ya viene la temporada de luciérnagas, el mejor y el único espectáculo pues, a nivel mundial. Y sobre todo, y las haciendas vuelven a abrir sus puertas. Entonces, justamente, esta pandemia dio que nuestro turismo de Ciudad de México, estamos a una hora y media, Querétaro, Veracruz, fueran a nuestro estado y dijeran, claro que existe y es bello. Hablando de cosas bellas, nos hablaste de incluso una estructura que está por ahí, que se llama... Japonesa. Claro. Que es pet friendly, que está nominada a un premio internacional. Internacional, ¿no? Sí, así es. Está en un municipio que se llama Tlangatepec. Ahorita es el hit en redes. Todos los artistas van. Es un productor de cine, el cual hizo un hotel en Tlaxcala súper amigable, con murales tlaxcaltecas, utilizando el maíz, por ejemplo, pero también otras cosas, súper pet friendly. Entonces, vale mucho la pena que lo conozcan a una hora y media del Estado de México. Valquirico está siendo ahorita de moda. La gente está yendo, está muy padre, hay fotos, yo no he ido porque no me has invitado, pero estás sí, invitadísimo. Ahora sí, ya no tengo pretexto, ya me invitó aquí enfrente de todos. ¿Por qué la gente está yendo tanto ahí? ¿Por qué está tan de moda para público joven, no? Sí, y también para tercera edad, ya que pues hay hotel y es muy tranquilo entre semana, toda la familia, pero sobre todo porque son productos nuevos. Hoy Tlaxcala les ofrece no solo los productos que ya tenía arqueológicos, pero hoy es un producto nuevo, es la Villa Toscana en Tlaxcala. Más de 32 restaurantes, hoteles, tiendas, en fin. Un fin de semana se pasa de forma magnífica. Está muy cerquita de Cacaxtla y de la capital, 20 minutos. Entonces, todo lo recorres pues en 2 días. Josefina, pues ya finalmente las redes de turismo de Tlaxcala para que la gente vea fotos. Tlaxcalasiexiste.com.mx. O sea, que entren a Google y que pongan Tlaxcala sí existe. Ahí debe salir algo todo de Tlaxcala. Ahí debe estar. Así es, muchísimas gracias. A ti, gracias y suerte. Gracias. Ya me invitaste, Conce. Ya te espero, todos vieron. Gracias. Gracias.